nosotros esperamos al camión para que supuestamente se lleve el reciclaje y no vinieron un grupo de gente al motivo a quitarnos la moto. Ellos no querían el reciclaje, ellos lo que querían era la moto y nosotros no queríamos dejar porque es no solamente la herramienta de trabajo, sino es donde nosotros vivimos prácticamente, ¡exitosa! Señorita. Muy buenos días, Manuel. Información en vivo desde la cuadra 13 de la avenida Jorge Chávez. Y lo que está sucediendo acá es lamentable. Una familia de recicladores conformada por papá, mamá y un pequeño de 6 años están durmiendo en la vía pública, a los exteriores del depósito municipal de Surco. ¿Por qué? Porque ayer a las 10 de la mañana, según manifiestan, ellos se encontraban reciclando en su mototaxi en la avenida Andrés Tinoco, cuadra 4, cuando señalan que fiscalizadores de la municipalidad de Surco se acercan y les dicen de que está prohibido el reciclaje en esa zona y que les van a quitar su mercadería, pero que les iban a devolver la mototaxi. ¿Por qué? Porque es la única herramienta de trabajo de esta familia. Además, ellos también usan la mototaxi para dormir al no tener una vivienda. Sin embargo, ellos señalan que luego de que les quitaran la mercadería, el reciclaje del día, la fiscal personal de la Municipalidad de Surco se acerca y les arrebata la mototaxi. Hay imágenes de esto, Manuel, y la verdad, las imágenes rompen el corazón a cualquier persona. Se ve al padre de esta familia, al señor Frank, llorando desgarradoramente cuando le quitan la mototaxi, que es la herramienta de trabajo que sostiene a su esposa, que además tiene neumonía, y a su pequeño de 6 años. Ellos se han visto la necesidad de dormir en los exteriores del depósito municipal esperando que les devuelvan la mototaxi. Vamos a conversar primero con la señora Angélica Cepirán, quien ha dormido sobre el suelo junto al pequeño de 6 años, abrazados porque hace bastante frío. Ella tiene neumonía y además Manuel no quedó bien luego de que se enfermara de COVID-19. Señora Angélica, muy buenos días, bienvenida a Exitosa. A ustedes les arrebatan ayer la mototaxi, pero en principio les habían señalado que no les iban a quitar su herramienta de trabajo. Buenos días, sí señorita, solamente nos dijeron de que se iban a llevar al reciclaje y nos iban a dejar que nos retiremos, pero fue mentira señorita, nosotros esperamos al camión para que supuestamente se lleve el reciclaje y no vinieron un grupo de gente al motivo a quitarnos la moto. Ellos no querían el reciclaje, ellos lo que querían era la moto y nosotros no queríamos dejar porque es no solamente la herramienta de trabajo, sino es donde nosotros vivimos prácticamente, ¡exitosa!, señorita. Entonces no queríamos soltarlos y nos han pegado como han querido, a mí, a mi esposo en el suelo, nos han pateado y no solamente ahí, señorita, nos han vuelto a pegar porque nosotros corríamos detrás de la moto y en Tomás Marzano, en Gómez Tomás Marzano, nos vuelven a agredir, a mí me comienzan a pegar y todo. Sí, yo estoy con más de 3 días, me diagnosticaron, me sacaron la placa, un día antes de la madre, el sábado me diagnosticaron la neumonía, a mi esposo también le sacaron su placa, él también tiene un poco, no es mucho, pero es la que más grave soy yo, entonces él trataba de que no me toquen, porque mismo, según se puede ver en los videos que usted nos ha enviado, intentaban ayudarlos, les pedían a fiscalización que por favor no les quitaran la mototaxi. Sí, la señora dueña de casa, justo donde ha sido el problema, dijo, por favor, déjenla, que se vaya, ella solamente está trabajando, ya llévense el reciclaje, pero dejen. Los vecinos sí nos ayudaron, señorita, pero los fiscales les dijeron, usted no se meta, esta es una supervisión. Sí. Lamentable, Manuel. Nosotros nos comunicamos con la Municipalidad de Surco y la respuesta que nos ha brindado es triste, porque se les envía este video al cual imagino has tenido acceso, donde se les ve a ambos, la señora Angélica y su esposo, el señor Frank, pues llorando desgarradoramente porque no les quiten la mototaxi, corriendo detrás de ellos y siendo apoyados por los vecinos de Surco. Y lo que nos dice la Municipalidad de Surco es lo siguiente, se le pregunta por la forma, si es la forma de quitarles la mototaxi, y nos dice que sí, porque son informales y por ende la incautación. Además, nos dijo que
estaba todo dentro del, de lo protocolar y que no se permite el reciclaje informal. Lejos de brindar tal vez alguna solución para esta familia que está durmiendo, Manuel, en estos momentos en la calle, sobre el piso, pese a que ambos trabajadores tienen neumonía, tienen los pulmones dañados y además están con el pequeño de 6 años. Desde aquí exhortamos a la Municipalidad de Surco. Ya nos hemos comunicado, pero esta es la lamentable respuesta que hemos recibido. Pensábamos que tal vez iban a ofrecer algún tipo de ayuda para esta familia, pero esta es la lamentable respuesta que nos han brindado. Vamos a brindar también el número de ayuda de la señora Angelina, si alguna persona desea apoyarla, porque esta mototaxi no solamente era su herramienta de trabajo, sino también el lugar donde dormían. Y el número de la señora Angelina es 960-228-151, 960-228-151. Exitosa Perú en Lima, 95.5, en mayo, la voz de las madres del Perú.